Sabemos que la rama de la enfermería, pues, es una parte muy sensible, que tiene que estar preparada para ciertos casos, pero ya en la realidad es otra cosa, ¿no? Sí, porque en la escuela sí, yo recuerdo que me dieron algunas clases de dermatología y trato de llevarlas a la teoría, ¿verdad? Lo que es la teoría, que a lo mejor con pacientes que tú te esperas que fallecen, por ejemplo, los que tienen cáncer terminal, lo puedes aplicar más fácil. Y con un adulto es un poquito más digerible, no en todos los casos. Pero cuando ya te enfrentas a la muerte de un niño, un menor, hay niños ya más grandes que te pueden decir, es que no me quiero morir todavía. Eso se me hace lo más... ¿Te ha tocado? Sí. Niños que están así muy graves, antes de que pase cualquier cosa, dicen, uy, que quiero ver a mi mamá, porque a lo mejor me muero. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis en la zona centro de la ciudad de Durango. ¿Qué tal? Los saluda su amigo Luis en la zona centro. Mi nombre es Luis Pineda y nos encontramos informando a través de las plataformas digitales de Periódico Victoria. Bien, amigos del Periódico Victoria, bienvenidos a una edición más de este programa Entre Luces y Sirenas, Crónicas Policiacas. Bueno, ya les hemos platicado pues historias muy sensibles. Bueno, más bien les han platicado las personas involucradas, familiares, sobre temas muy sensibles. Y bueno, en esta ocasión vamos a platicar con una persona de una parte muy muy sensible, que es en cuanto a la atención a la salud, pero principalmente de niños, de menores de edad. Es una enfermera, ella presta sus servicios en algunos centros de salud, algunos hospitales de aquí de la ciudad de Durango. Es simplemente lo que queremos saber, escuchar su testimonio, su sentir al momento de, bueno, atender a alguna paciente, algún niño, alguna bebé, en estos casos de niños que han sufrido todo tipo de violencia. Y para esta ocasión, bueno, invitamos a nuestra amiga enfermera. ¿Nos dices, por favor, tu nombre, el puro nombre? Marta. Bien. Oye, mira, has visto ya algunos programas. Yo te preguntaría primero, ¿qué siente una persona, una enfermera, su sentir personal, cuando ves a un niño en condiciones críticas, cuando ha sido o ha sufrido violencia de todo tipo? Yo lo primero que siento es, pues está mal decirlo, ¿verdad? Pero siento como coraje. Sí. Como algo de impotencia, porque son personitas que no se defienden. Y hay unos bebecitos que ni siquiera pueden hablar, no pueden contar nada, a veces hasta ni siquiera caminan, y ya están pasando por estas situaciones, ¿no? Por maltrato. Y se me hace mucho... Esa es la primera que se me ocurre, a lo mejor está mal. Y después tristeza. Ajá. Mucha tristeza, impotencia, y a veces hasta sí me dan ganas de llorar ahí en medio del trabajo, que sí. ¿Les ha tocado casos difíciles, casos tristes? Yo recuerdo hace unos días de un caso aquí en un hospital de una bebé que sufrió violencia extrema de todo tipo. ¿A usted les ha tocado, a ti te ha tocado atender casos de este tipo? Sí, y han sido casos muy, muy pesados, porque a diferencia de los adultos, la mayoría de los adultos en algunas situaciones tienen responsabilidad de lo que les pasa, de que si tienen un accidente, ay, pues es que estaba borracho o algo pasó, ¿no? Y en los niños no. En la mayoría de los niños que tienen este tipo de situaciones, pues no. Aunque sean accidentes, aunque sean violencia, ellos no tienen culpa de nada. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Y qué siente una mamá enfermera cuando ve a un niño violentado? Sí, cambia. ¿Sí? No es lo mismo llegar cuando te dominas un poquito más, cuando no tienes hijos, que cuando tienes hijos. Y cuando son de la edad, como que te pones en el plan de que podría ser. Está así raro. Ajá. Y te pones en el plan de que podría ser, tiene el mismo tamaño o tiene la misma carita, o a veces que los niños están sedados
Sí, así se ve mi hijo dormidito. Entonces sí te puede mucho más cuando tienes hijos que cuando no. ¿Les impactan estos casos en lo personal, en el desarrollo personal de ustedes como enfermeras? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, la última vez que yo tuve a una paciente así, sí me planteé así muy cruelmente si valía la pena seguir en esa situación, porque la salud mental también te va cobrando. De hecho, muchas veces nos han dicho que vayamos a terapia. ¿Y si lo hacen? ¿O tienen la facilidad? ¿Tienen los medios? ¿Les brindan los medios en los hospitales a ustedes para atenderse la salud mental? ¿No? No, no. ¿Es grave? Es, yo digo que sí, porque aparte del cansancio, de estar ahí varias horas o muchas horas, es la situación sentimental. Sí, el que te pones así mucho a pensar y te pones... Aparte del cansancio, es el desgaste. Y no nada más es una vez, porque a lo mejor te vienes recuperando de una y llega otro caso. Y no nada más de violencia, o sea, son muchos casos graves. Sabemos, porque también lo hemos experimentado de manera personal, que una enfermera, un enfermero, se llega mucho a encariñar con los pacientes, del trato diario, de la evolución. Ustedes son los primeros en tener contacto con un paciente y tal vez ya por la experiencia saben si se va a salvar, si no se va a salvar. Pero se llegan a encariñar mucho con un paciente, sobre todo con niños y con personas adultas. Sí. Cuando fallecen, ¿qué pasa con ustedes? Yo creo que cuando fallece un adulto con el que conviviste mucho tiempo es complicado, muy complicado, porque pues al final es una persona. Y yo creo que enfermería está ahí las 24 horas, siempre. Entonces, si en un adulto es complicado, lo ves como un individuo, ya con un bebé, planteándote así también que tú tienes bebés y todo, yo creo que es lo más difícil que como profesional pasamos. Porque la situación, o sea, tiene toda la vida por delante. Así es. Esa es la situación, tiene toda la vida por delante, sea por un accidente o sea por la cuestión que sea, pues ya, hasta ahí llegó, 1 o 2 años. Y la mayoría de las veces te digo que siempre son, ni siquiera es su culpa, o sea, lo que sea que fuera, nunca es su culpa. Oye, nos ha tocado muchas veces también casos en donde llegan pacientitos, pacientitas, niños, niñas, bebés, violentados, que cuando escuchas tú el argumento de la mamá, que se me cayó, que se golpeó, ¿ustedes qué sienten? Primero como mamás y después como enfermeras, cuando escuchan un testimonio de una persona que está tratando de proteger un acto de violencia, ¿les da coraje? Sí. Sí. Sí, y como mamá sí, una vez sí estuve así como a punto de agarrar a la señora y golpearla así contra la pared. Sí. Porque como mamá no te cabe en la cabeza que no tengas esa necesidad de proteger a tu bebé. Pero como profesional, pues te quedas así de ¿cómo lo trato, ¿no? ¿Cómo lo puedo llevar lo mejor posible para que no te dé coraje? Y es que muchas veces llegan a investigar hasta un día después y nosotros no prohibimos que los vean hasta que se dé una orden o lo que sea que se tenga que poner de fiscalía o lo que sea. Entonces, mientras tienes que seguir tú normal, tratando con la familia y diciéndole como si la mamá fuera pues una mamá normal. Que no lo es. Que no. Yo siento que no, porque ¿cómo permiten que sus niños estén...? La mayoría de los casos son de padrastros que maltratan a sus hijas e hijos. Entonces, ¿cómo como mamá no proteges a tu bebé? Y en esos casos, ¿siempre el desenlace es fatal? Muchas veces sí. Cuando se trata de padrastros que violentan a sus hijastros, a sus hijastras. O que por accidente, no sé si supiste de uno que se quiso prender fuego solo y al final la única que terminó mal fue la niña. Sí. Con chantajes también así se llevan a los niños entre las patas.
o que la mamá también por tratar de amarrar al papá y me voy a suicidar yo con todos mis hijos. ¿A mí les ha tocado algunos casos en donde las mamás, los papás les han pedido a ustedes que no digan nada? No. Casi todos llegan y engañan a... Tratan de engañar ahí. Casi todos llegan y dicen que se cayó del columpio, se cayó de la cama, se cayó... Siempre es algo así. Y también eso es da mucho coraje. Porque piensan que uno no lo revisa o que dice, ah, bueno, pues sí, sí, se cayó de la cama. Como si una cama le pueda provocar una fractura de ese tipo al bebé. Yo recuerdo hace unos días el caso de la niña Madeline, que su mamá argumentó que se había caído de la cama. Después tuvimos la oportunidad de entrar a la casa, vimos la cuna, es una cunita más bajita que la cama, yo creo. Y que uno dice, pues no es posible que a una niña que se caiga de esta altura le pase lo que le pasó. Casos de este tipo, pues claro que duelen, que te da coraje. Cuando nosotros de este lado, del lado de informativo, pues investigas y te metes y buscas y informas, pues da coraje, pero aquella parte, la parte de ustedes, yo creo que da más coraje, ¿no? La forma de tratar de ocultar ciertas, sí, ciertas cosas, ciertas violencias. Cuando termina tu jornada laboral, que te enfrentas a estas fuertes emociones, ¿qué hace una persona, una enfermera, ya como persona, cuando llega a su casa? De la última niña que tuve, que falleció así, muy feo, yo sí iba manejando a mi casa y sí me paré, porque empecé a llorar. ¿Sí? Yo creo que se me... tenía la edad de mi hijo. Entonces empecé a pensar que si le hubiera pasado todo esto, o en qué plan estaría su mamá de que no se podía salir de la casa, o en qué... todo lo que pudo haber sufrido esa niña, así como que me proyecté y no... se me bajó, yo creo que también la adrenalina de estar trabajando y todo, de que pues todo eso se va a quedar en el trabajo, pero yo como persona sí, sí me paré porque no podía manejar del... yo creo que me dio un poco de histeria, sí, esa vez sí, de histeria... De todos los sentimientos encontrados que tuve. ¿Y no llegué a saludar a tu hijo? Sí. Sí. Llegué con él y así me puse como... ¿Cómo es posible que la gente pueda hacer esas cosas? Sabemos que en la rama de la enfermería también, bueno, pues es una parte muy sensible, que tienen que estar preparadas para ciertos casos o para estos casos. Pero ya en la realidad es otra cosa, ¿no? Sí. Sí, porque en la escuela sí... yo recuerdo que me dieron algunas clases de tanatología. Y trato de llevarlas con... a la teoría, ¿verdad? Lo que es la teoría, que a lo mejor con pacientes... que tú te esperas que fallecen, por ejemplo, los que tienen cáncer terminal, lo puedes aplicar más fácil. Y con un adulto es un poquito más digerible, no en todos los casos. Pues ahí todos son diferentes. Pero cuando ya te enfrentas a la muerte de un niño, un menor, y hay niños ya más grandes que te pueden decir, es que no me quiero morir todavía, eso se me hace lo más... ¿Te ha tocado? Sí. Niños que están así muy graves y antes de que los duerman o antes de que pase cualquier cosa, si dicen, no, es que quiero ver a mi mamá porque a lo mejor me muero. ¿Y qué sientes? ¿O qué sientes? Ay, no, te me partió el corazón esa vez también. Sí. Esa vez sí. Y hubo una niña que tenía mucho miedo de decirnos que la habían violado. Estaba asustada, así como que es que me dijeron que le iban a hacer daño a mi mamá. Entonces, y al final creo que ese caso ni siquiera se resolvió. No fue un caso que tuviera un desenlace de donde tu... sí, donde estuvieran detenidos. Ahí ya lo dejaron así, porque nunca se pudo comprobar. Qué fuerte, qué fuerte. Me llama la atención, me impresiona que un niño te diga, yo no me quiero morir. Sí. No, para eso no están preparadas, para eso no se preparan. No, yo creo que eso... y si te pones a pensar, ¿para qué vengo aquí si aquí hay puro sufrimiento? Entonces, también... casos, por ejemplo, como
que se van con sus abuelitos y que son niños maltratados y que al final los abuelitos los reciben con todo el amor que ellos quieren. Y tú dices, bueno, al menos de algo sirvió, pues, que el niño viniera con grave, ¿no? De algo, lo escombino a los niños. De ahí para adelante a lo mejor ya van a tener una mejor vida, ¿no? Pero lamentablemente creo que son pocos. Es diferente el impacto emocional cuando tratas a un niño cuando tratas a un adulto mayor. Sí, sí. Sí, me van a criticar, pero yo creo que sí. Conforme va pasando la vida te vas preparando a lo mejor para tu respectiva muerte. Siento. Y a lo mejor ya tienes muchas cosas que dices, bueno, ya, pues ya tuve hijos, ya viví, ya me casé, ya me divorcié, lo que tengas que hacer. Y un niño que tiene así todas las esperanzas puestas en el futuro, o a lo mejor que se imagina todavía muchas cosas y cortarle las alas que le van creciendo, yo creo que es más difícil de sobrellevar. Oye, también les ha tocado atender casos de personas que han sufrido accidentes por andar en estado de ebriedad. Sí. ¿Sí? Sí, y esos están... A veces a uno les da... Por ejemplo, en los mayores de edad, que ya se van a... Pues sí, que llegan graves y todo, tú dices, bueno, al menos se pegó contra una barda y no fue contra otra persona. Pero cuando están graves y dices, pues es que se lo buscó. O sea, ¿para qué anda manejando borracho o para qué anda provocando accidentes? Y uno sí se pone a pensar, si yo hubiera sido, o que chocan con alguien que ni vela tenía en el tierra. Así es. Entonces sí, no me provoca tanto remordimiento como cuando son accidentes de tráfico así normal. Pero a veces que chocan con personas que llevan niños, que por ejemplo a veces vienen, o los papás vienen manejando borrachos, y también eso me da ganas. Y les ha tocado también ver casos que en ese tipo de accidentes los pacientes ya no pueden caminar, o sí, les mutila alguna extremidad o algo. Sí. ¿Ahí cuál es el sentimiento que les da? ¿O la emoción? O qué? Cuando son así menores de edad, digo, por una parranda ya se les fue parte de su vida. O sea, les cambia la vida completamente. Con una salidita que tuvieron en la noche ya les cambió toda la situación y todo el panorama. Y no nada más a ella, porque también sus familiares... Sí, la familia es la que va a terminar apoyando y estando ahí en el momento difícil. Y aquí, que no tenemos así como que todo el apoyo de rehabilitación, a mí se me hace más complicado. Me ha tocado alguna vez, hice algún reportaje de, pues, alguna persona que sufrió un accidente por andar en la parranda, que ya no pudo caminar. Yo platiqué con ella, yo la entrevisté y recuerdo que me decía fuera de libreto, me dice, es que hubiera sido preferible que me hubiera muerto. Ya llevaba cerca de 2 años en silla de ruedas. Y ese fue ese era su pensamiento, pues hubiera sido mejor que me hubiera muerto. ¿A ti te ha tocado alguien que diga, pues mejor me hubiera muerto en el accidente? Sí, sí me tocó un adolescente, que sí dijo que si me iba a caminar ya, mejor, tenía 14 años. Si ya no iba a volver a caminar, pues mejor si hubiera muerto en el accidente. Creo que era de una moto. Ha habido muchos accidentes de motos, sobre todo los menores de edad. Menores de edad y cuatrimotos también. ¿Cuatrimotos? Cuatrimotos. Y ahora el Racer. También la muchacha que se... Ah, que se... Porque yo siento que esas como que no tienen tanta estabilidad, no sé. Ni las cuatrimotos ni los Racer. Sí me tocó esa información de una chava en el pueblito que... Se mochó la mano. Y joven. Y sufre a la derecha. Ya, y también ya se amoló para siempre su vida, va. En un momento de diversión y pues ya. Sí. Oye, pues qué triste en algunos casos que les ha tocado a ustedes como enfermeras pues lidiar.
pues sí me impacta mucho lo que me comentas. También seguramente a nuestro auditorio muchos habrán vivido, habrán visto de cerca algunos casos. Yo te agradezco mucho la invitación, bueno, que hayas aceptado la invitación. Por obvias razones, pues preferimos no revelar tu identidad. Son casos difíciles y complicados de platicar, pero que tenemos que hacerlo, para que la gente sepa pues cómo se vive dentro de los hospitales. No es fácil, efectivamente. ¿Por qué escogiste esta profesión? Es una muy buena pregunta. Casi todos me dicen que por qué no hice medicina. Ajá. Y yo decía en aquel momento que enfermería siempre está presente, desde que naces hasta que te mueres. Entonces, yo quería estar presente en lo bueno y en lo malo, que últimamente me ha tocado un poco malo. Pero también trae muchas cosas bonitas. ¿Te gusta tu profesión? Sí, sí, sí me gusta. Pero sí trae una carga pesadita. Sí. Pero también ayuda a valorar lo que tienes, a cuidarte y a cuidar a tus personas más cercanas, a tus hijos, a tu familia. Oye, finalmente, antes de despedirnos, ¿qué siente una persona, en tu caso como enfermera, cuando te toca pues ver el final de un familiar? Ay. Yo creo que es el... cuando estás presente en los últimos momentos de la vida de una persona que quieres mucho, aparte de que es un honor porque es lo último que comparten, es lo más doloroso y nunca se te quita de la mente. Sí, siempre, ¿pues ya lo viviste? Sí, sí. Siempre... yo creo que a veces hasta sueño. Sueño la situación en la que podrían haber salido las cosas diferentes y luego vuelvo al mismo momento en el que ya no se puede hacer nada, incluso a dejar de a poquito el corazón que se va apagando. Es lo más horroroso que pude haber sentido en toda mi vida. Sí. Ni a la persona que me cae más mal se lo deseo. ¿Te sigue impactando todavía? Sí. ¿Duele? Duele. ¿Extrañas? Sí. Sí, porque no pasa feo. Pero gracias a la enfermería tuve la oportunidad de estar ahí. Entonces, y también te adelantas, porque te adelantas a... ves la clínica de tu familia y ves que va para mal, que no mejora, entonces como que también te preparas, pero no... como que tu nidito de esperanza siempre está ahí, de que se va a recuperar y milagrosamente va a caminar y va a regresar. Entonces, pero sí, ha sido lo más duro que le he vivido en todo mi vida. Y no era un hijo. Yo creo que perder a un hijo es lo peor, pero... Sí, te entiendo, sí. Es duro. Es muy duro. ¿Para eso no estás preparado nunca? No, ni con terapia, ni con clases, ni con experiencia, nada. Es lo más feo. ¿Estás tranquila? ¿Quedaste bien? O sea, ¿tú estás tranquila en tu interior o sientes que te faltó algo? Sí, siento que me faltó, sí. Yo creo que tal vez por eso me puede, porque yo creo que pude haber tirado así como que todo para que le hicieran todo lo que pude a esa persona de salir. Y debí de haber quemado, como dicen, debí de haber quemado todo y no lo hice. ¿Te sientes culpable? Sí. Pero también es esto de pensar mucho, ¿no? De saber que en otra situación a lo mejor pudo salir mejor. Pero hubo... bueno, estábamos en pandemia, todo estaba un poco para arriba, entonces...
no se pudo. La situación no. Ya después, dicen que pues después ya de nada sirve, pero yo digo que sí. ¿Ya le pediste perdón? Yo, sí, ya. ¿Ya te perdonaste? Yo no, pero yo creo que ellos sí. Una vez me dijo que cuando se muriera, porque siento que sospechaba, cuando se muriera iba a encontrar la forma de demostrarme que todavía me seguía queriendo. Y sí, varias veces me ha demostrado que todavía está presente. Y que con ella no hay ningún rencor ni dolor. ¿Y qué te hace falta para perdonarte? Yo creo que digerirlo. Sí, todavía me falta digerirlo y pasar todavía esas situaciones. Pues mira, ahora que eres mamá, que tienes un hijo, valórate. Nosotros. Sí, porque no quieres nunca que tu hijo sufra por ti. Valórate, aprende. Y más en la profesión que tienes, es una profesión dura, difícil, pero eres fuerte. Lo has demostrado con esa fortaleza, con lo que me platicas y esas emociones que no es fácil de llevarlas, pero sé que eres una persona fuerte, que le gusta su profesión, pero también siente el dolor ante las circunstancias que se ven y también el dolor propio. Perdónate. Y sí, prefiero sentir, porque siento que eso me hace una mejor persona y me hace mejor enfermera. Porque hay gente que se bloquea y no siente nada o pone su barrera. Pero me parece más cruel que trates a las personas así como material. Y al final no somos eso, ¿no? Somos humanos todos. Pues te agradezco mucho tus palabras. Gracias. Pues, amigos de Periódico Victoria y de Entre Luces y Sirenas, Crónicas Policíacas, pues les agradezco mucho su atención y los esperamos la próxima semana con otro programa interesante. Buenas tardes. Y nos encontramos informando a través de las plataformas digitales de Periódico Victoria.